Hola chicos, bienvenidos a la ruta del Juanca. Estoy en Delicias del Campo, un lugar maravilloso en Pensilvania. Y hoy les voy a presentar, bueno, primero va a venir el Vladi, que regresa de nuevo a la ruta después de full tiempo. Así es. ¿Y año estamos dónde renovados. Estamos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos aquí en Pensilvania, en Reading. Y pues venimos a las Delicias del Campo. Esa es, y mira qué estamos haciendo. De algo tan bonito como es el carnaval, carnavalito. Estamos jugando el carnavalito. De ecuatoriana. Y Ñaño, hoy día les voy a presentar a un crack. Así es, al que fue el de la idea de abrirnos las puertas de su casa en esta ocasión. Oye, qué casa, qué hermoso. Hermano, bueno, él es un gran amigo, ya lleva como 7 años con amistad con él. Y hoy día estamos conociendo un lugar bien chévere, Delicias del Campo. Cuéntanos un poquito de Delicias del Campo. Gracias y hola a todos ustedes. Mi nombre es Iván Salazar y represento a Delicias del Campo aquí con mis amigos Vladi y Juanca, que hemos compartido ya varias experiencias. Para nosotros es un gran placer tenerlos por acá, abrir las puertas de nuestra casa para brindar experiencias, tradiciones y culturas ecuatorianas a todos nuestros compatriotas que amamos estas experiencias, ¿no? Oye, Ñaño, ¿y cómo se te ocurre la idea de hacer Delicias del Campo? O sea, ¿cómo fue la familia? ¿Se reunieron? Dijeron, hay que hacer algo ecuatoriano, hay que hacer algo bonito para que la gente visite. Cuéntanos un poco de eso. Empezó duro. Cuando empezamos fue lo que es hace ya 3 años en el área de New Jersey, repartiendo de casa en casa en nuestra camioneta, en el balde, como ecuatoriano, más o menos criollamente, ¿no? Brindándoles a nuestros compatriotas un producto fresco, criollo, como nos gusta, ¿no? Poco a poco la gente nos fue reconociendo y fuimos aperturando y la gente nos fue conociendo. A través de la pandemia la gente pedía que abramos la finca, no estábamos preparados para ello. Y este marzo nos reunimos, tuvimos la idea de brindar algo ecuatoriano y poco a poco hemos ido aprendiendo y gracias a Dios tenemos bastante gente que nos visita de todos los lugares de New York, New Jersey, Upstate, Connecticut. Y otros muchos lugares que vienen a visitarnos y estamos tremendamente agradecidos con nuestros compatriotas quienes están hoy en día acá en Delicias del Campo. Qué genial y uno feliz. El Vladi se le ocurrió una idea. El Vladi es parte también de Juventud Ecuatoriana. Cuéntame cómo se te ocurre celebrar carnaval en agosto, señor. Qué raro eso. Bueno, porque no podemos celebrar en febrero el carnaval acá en Nueva York, en New Jersey. Entonces, lo hacemos ya en Juventud Ecuatoriana. Este es nuestro 5º año que lo estamos realizando. Y esta vez en Delicias de Campo, acá en Pensilvania. Un gran, gran evento en realidad. La lluvia como en el Ecuador. Un carnaval de veras con harina, con huevos, con carioca, comida típica. Y bueno, estamos un poquito por aquí. Que no nos vimos acá. Pero bueno, nos falta también acá nuestro amigo Iván. Pero bueno, queremos ya... Juan Carlos les va a indicar unas imágenes espectaculares de todo lo que fue el evento el día de hoy y vamos a seguir grabando a la gente como estaba. Claro es que sí, y vamos a conocer también todo lo que nos ofrece Delicias del Campo. ¿Sí o no, Adrián? Con mucho gusto, te agradezco a ti, Juanca, por darnos este espacio y a ti, Vladimir, de todo corazón. Gracias porque también son jóvenes quienes apoyan lo nuestro, ¿no? Y de eso se trata, de abrir las puertas, golpear puertas que abriremos puertas. Con todo corazón, Delicias del Campo para ustedes, estamos para servirles. Eso es, y ahora sí, vamos a conocer Delicias del Campo. Y bueno chicos, mientras hablaba con Iván, él me decía que tiene aquí maíz ecuatoriano, que él trajo las semillas y está plantando aquí en Pensilvania el propio maíz ecuatoriano. Y bueno, aquí los chicos también están jugando carnaval, están celebrando esta linda tradición ecuatoriana que es el carnaval. Pero ahora les voy a mostrar el maíz ecuatoriano que nos dice Iván, que está plantando aquí en este lugar tan bonito, que la verdad a uno le emociona estar aquí. Yo me siento como en Ecuador. No he vivido en el campo, pero me encanta el campo. El campo es hermoso. Mi abuelita tenía un campo bien bonito. Y miren, les voy a mostrar el maíz. Miren chicos, como pueden ver, este es el maíz ecuatoriano que está plantado aquí en Pensilvania. Y Iván distribuye localmente a todo New Jersey, a Pensilvania, no sé si a Nueva York, pero es un crack porque también hacen queso de vaca, queso de cabra, hay lechecita, yogur, o sea, realmente es un emprendedor que ha hecho del campo un lugar para vivir, incluso algo chévere, te puedes quedar, te puedes hospedar y aquí hay habitaciones y si no quieres habitación puedes acampar también porque te dan carpitas, te rentan.
Y algo bien chévere, que los días sábados matan chanchitos y los asan aquí mismo. Ya les voy a mostrar las carpitas, y no sé si están los chanchos todavía, pero aquí los hacen estilo cuencano, así rostizado, sopleteado, digamos. Pero bueno, ahora voy a mostrarles las carpitas. Entonces, chicos, si quieren acampar, miren, aquí están las carpas. Las pueden rentar, incluso también les pueden dar mesitas con tiendas para que ustedes puedan comer y disfrutar de este campo hermoso. Es una maravilla, chicos. Chicos, lastimosamente no pude ver cómo hacen el chancho, pero miren, aquí está la herramienta para asar el chanchito. Ya voy a pedirle a Iván que me regale unos videitos para que ustedes puedan ver cómo lo faenan. Y realmente es algo espectacular, chicos. Bueno, ahora les voy a presentar algo súper genial que encontré en Delicias del Campo. Por cierto, es un lugar donde hay animalitos, hay caballitos, hay avestruces y todo eso les voy a mostrar ahorita. Vámonos para allá. Y miren, chicos, esto está genial. Miren, hay cuisitos asados. Aquí la gente puede hacer sus propios cuyes, pueden cocinar chanchito y miren, lo disfrutan. Y bueno, después de ver esos cuyes tan bacanos, ahora, casi me caigo. Ahora sí, lo prometido es deuda. Van a conocer la granjita que está en este lugar, que la verdad a mí me encanta. Es la primera vez que hago una ruta del Huanca tan emocionado, tan, no sé, tan chévere. O sea, hoy me siento con mucha energía. Les cuento que vine en la noche, hicimos camping, estuvimos conversando. Qué bonito venir al campo a hacer de todo, así, hermoso, hermoso. Ahora les voy a mostrar la granjita. Y bueno, chicos, miren la granjita. Aquí tenemos un pavo real, gallinitas, por allá están los patitos y pavos también, chicos. Lo chévere de aquí es que tú puedes vivir esta experiencia con los niños, ellos pueden conocer el campo. Y algo muy interesante es que uno a veces está aburrido de la ciudad, en especial que uno vive en Nueva York, uno no ve campo. Y miren qué bonito que es el campo aquí en Reading, Pensilvania. Por cierto, este lugar, Delicias del Campo, es de un ecuatoriano. Miren qué bonito, y lo ha hecho tal como es en Ecuador, ¿no? Un campo ecuatoriano. Es interesante, chicos, cómo la gente lo lleva tan pegado al corazón la bandera ecuatoriana, que se hacen este tipo de emprendimientos y que los ecuatorianos apoyan estos emprendimientos, que es algo muy importante. Chicos, aquí hay música ecuatoriana por todo lado, está sonando por ahí. Y bueno, uno se siente como en Ecuador, realmente qué hermoso lugar. Ahora les voy a mostrar dónde están las avestruces. Bueno, vamos a hacer un stop también por los cuisitos. Miren qué bonitos, ahí están criándose los cuisitos. Qué lindo. Miren, chicos, acabo de ver una llamita. Bueno, chicos, ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos a ver a esas avestruces. Les cuento que es la primera vez que veo una. Estoy un poco nervioso porque están aquí, miren qué bonitas. Miren qué linda. Y de algo bien chévere es que tú puedes alimentarlas. Y los niños en especial se alegran viendo esto. Les voy a mostrar, miren. Aquí está el nombre, miren. Avestruz, y ahí está la comida. Lo único que haces es pones 25 centavos, sacas el alimento y les das a estos animalitos tan bellos, miren. Estas son las avestruces. Bien, entonces ahora les voy a mostrar el avestruz. Ay, qué miedo que me da. Miren, 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 miren. Me está viendo, me está viendo, me está viendo. Entonces, chicos, ya, me encantó ver las avestruces. Hemos visto la granja. Como les dije, ustedes pueden hospedarse aquí. Hay una tienda donde puedes comprar el quesito, el yogur. Ya les voy a mostrar en este momento. Es un lugar completo, un lugar para pasar un fin de semana y disfrutar. Por cierto, hay bastante gente. Y en la tienda la gente está comprando su souvenir también, llevándose su yogurcito, su quesito, sus huevitos de avestruz, de lo que ustedes deseen, chicos. ¡Qué bacán! Y bueno, chicos, después de una filota, ya estoy en la tienda. Ahora sí vamos a conocer la tienda de Delicias del Campo.
y vamos a conocerle a la dura de aquí. Y ya estamos aquí con Karen. Ahora sí, Karen, verás. A mí me han contado que aquí hacen un queso riquísimo. ¿Qué nomás tiene Delicias del Campo para ofrecer a la gente que visita y ya puede irse llevando algo? A ver, cuéntanos. Tenemos mucha variedad en huevos. Tenemos huevos de gansa, de patada, de avestruz, de codorniz, de gallina, obvio. Gallina, huevos cafés, huevos verdes. Wow. Los criollos, los huevitos runa. Tengo queso, quesillo y queso de mesa. Son tres tipos diferentes. Son muy buenos los tres. No es porque los haga yo. Tenemos yogur. Tenemos qué cinco. El yogur es hecho aquí, ¿verdad? También. Bueno, ahora mismo ya lo hacemos en planta, con sus respectivos labels y todo. Te daría uno, pero me quedé vacía. Se quedó así. Y verás que ya dije, ya vengo por el yogur. Qué bueno. Eso pasa por no venir rápido. ¿Qué más tienes? Cuéntame. Tenemos pollitos criollos, gallinitas criollas. Cuyes también vi que tienen. Cuyes, conejos, borrego, chancho, red. Tenemos una amplia variedad. Eso, qué chévere. ¿Y desde qué hora están abiertos? Cuéntanos para que la gente los visite. Abrimos todos los fines de semana, mayormente aquí en la finca, para que vengan a acampar, vengan a pasar un fin de semana en familia. Contamos con tres RVs que también pueden reservarlos, son como mini departamentos. Es un fin de semana de campo y en familia, que eso es lo que queremos lograr, ¿no? Reunir la familia ecuatoriana y no perder nuestras tradiciones. Que se coman un cuy en familia o un chancho y que todos metan mano. Esa es, qué chévere. Entonces ya saben, chicos, aparte de venir a disfrutar del lugar que es espectacular, ahí pueden llevarse pues un quesito, un huevito de codorniz, huevito de avestruz. Ya hay que probar algo nuevo, ¿sí o no? Bueno, gracias por todo. Estoy feliz porque me encantó este lugar. Es un lugar que te invita a regresar o a quedarte. Ya me voy a quedar aquí. Bueno, yo te puedo adoptar. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, la verdad. Estás en la ruta del Juanca, así que manda un saludo a toda la gente que te ve de la ruta del Juanca. Muchísimas gracias por venir, Juanca. Los invito a que vengan aquí a Delicias del Campo a visitarnos y gracias por venir. ¿Y cuáles son sus redes sociales? Nos puedes encontrar en Facebook como Delicias del Campo New Jersey, en Instagram de igual o al número 917-702-9253. Ya saben, chicos, síganles en redes sociales, visiten el lugar. Y otra vez está espectacular, no puedo dejarlo decir, ya creo que he dicho más de 15 veces que estoy haciendo este video. Y bueno, eso es Delicias del Campo. Ahora sí vamos a ver los caballitos, pues ahí está Iván que me dijo que me iba a enseñar. Veamos cómo me va. Y bueno, chicos, ahora sí vamos a ver los caballitos. Y ya le veo a Iván por ahí que está llevándose a tres personas con caballo. Le voy a hacer un par de preguntas que me interesan. Porque, ¿cómo se le ocurrió ponerse en un lugar tan lejano de Nueva York, que es Pensilvania, esta hermosa finquita? Y miren, o sea, el ecuatoriano tiene todo para emprender. Tiene, wow, la verdad que yo me maravillo de ver tantos ecuatorianos que hacen cosas hermosas aquí en los Estados Unidos. Y por suerte, Iván es uno de ellos. Vamos a ver los caballitos. Bueno, Iván no sabe que estoy atrás de él. Pero miren, aquí les están llevando a dar una vueltita en caballo. Y esa experiencia es bien bonita porque imagínate, un ecuatoriano viene acá y lo primero que va a ver es ciudad. O sea, va a ver buildings, va a ver otras cosas que uno chuta, extraña, pues va a extrañar el campo de por sí. Pero miren qué bonito que es este lugar. Tú vas en caballito y vas conociendo, mira. Por cierto, Iván les enseña cómo subir, vivir la experiencia. Y lo más importante, aparte de eso, es conectarte de nuevo con la tierra. Porque a veces uno pasa muy ocupado, lo digo como migrante. Un migrante pasa muy ocupado trabajando y a veces se olvida de uno. La verdad que uno, cuando es migrante, tiene que encontrarse de nuevo. Y esta es una experiencia única, estar en el campo, que parece, por cierto, muchísimo Ecuador. Y te invita a pasarla bien, a disfrutar. La verdad que yo estoy feliz, enamorado de este lugar. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en el establo y voy a mostrarles lo chévere que está.
es estar aquí. Aquí hay chanchitos, miren. Les voy a mostrar a los chanchitos. Miren qué bonitos. Ah, por ahí se me cruzó algo, no sé qué es. Creo que es un vampiro. ¿Cómo es? No, no. Es un murciélago, qué miedo. Ya me asusté. Miren, aquí están las vaquitas, miren. Están comiendo las vaquitas. Aquí están los chivitos, miren qué lindos que se ven, están comiendo. Chicos, miren, aquí ha habido búfalos. Primera vez en mi vida que veo un búfalo. Qué imponente animal, qué bello que se ve, miren. Aquí están los chivas, miren qué lindas. Miren, aquí están los chivitos y me está pidiendo que quiere salir, miren. Qué bonito, hola chivito. Hola. Foto. Qué bonito. La gente también en Delicias de Campo juega Ecuaboli. Miren, ahí están jugando Ecuaboli. La pasan espectacular aquí. Muy conocido, muchos de ustedes la deben conocido por su trayectoria también artística en el mundo andino y en los instrumentos de viento. Queremos recibir con un fuerte aplauso a un gran amigo Inti Polcar, que nos viene a acompañar también en estas festividades a Fundación Ecuatoriana por un buen objetivo. Así que gracias Inti por participar con nosotros. Chicos, ya me jugaron carnaval, miren cómo me dejaron. La pasamos genial, jugamos carnaval con los jubes. Y después se vino algo muy importante, porque quiero que conozcan cómo subí al caballito. Ok chicos, ¿quién dicen que no se pasa bacano aquí jugando carnaval con los jubes? Y miren lo que voy a comer, miren. Un delicioso hornadito con su respectivo tostado. Arroz moro y papita. Y para hacerme fit, porque uno tiene que estar fit también, voy a pegarme un delicioso mango, ¿verdad? Riquísimo. Ivancito me invitó a subirme a caballito, veamos qué tal nos va. Vámonos, pocha. A ver, pie izquierdo, hermano. Tal vez, con bicicleta. Y bueno chicos, miren, estoy en el caballito, qué bacán, primera vez lo que me subo un caballo. Qué bien tenerte por acá y que sientas esta tradición ecuatoriana. Mira, qué bonito. ¿Cómo se llama él? Él se llama reggaetonero porque tiene un pasito bien bonito. Sí, oye, lo siento, cuando voy cabalgando lo siento. Oye, qué bonito este lugar, me encantó, loco, la verdad, espectacular. Te agradezco, Juanca, ya sabes que la puerta de la finca están por acá, nos pueden encontrar como en Delicias del Campo en New Jersey. Un quiteño de corazón, dándole lo mejor. Eso, mire, un quiteño lejos de Ecuador, pero haciendo historia. Te felicito, ñaño, y ya vamos a hacerte unas preguntitas, porque nos vamos preguntándole full cosas a aquello, Iván. Por ahora, una fotito, ¿sí o no? Bueno chicos, ya conocieron el campo, ya conocieron a los chivitos, conocieron a las avestruces, a la tienda, ya vieron las carpas y ahora sí estamos con uno de los mentalizadores de Delicias del Campo. Damián, o sea, tú eres de citadino, de Quito. Correcto. Claro. Viviste en Nueva York, en Queens. ¿Qué se te ocurre? O sea, ¿cómo se te ocurre venir acá al campo y estar en Delicias del Campo? Cuéntanos un poquito. Verás, fue duro el comienzo, fue duro. La gente a veces no tenía credibilidad en nosotros,
porque el ser de Quito no nos da mucha credibilidad que seamos del campo, ¿no? Pero poquito a poquito nosotros les dimos a entender, les dimos a conocer de dónde viene nuestra tradición. Nuestros abuelitos ya hacían este negocio, ellos compraban cerdos, ganado, en Costa, Sierra y Oriente ecuatoriano, y lo revendían o lo vendían lo que es en la ciudad de Quito. Esta sangre que nosotros tenemos, el amor al campo, ya es de nuestros abuelitos, y ellos nos lideraron a mis padres, y mis padres nos cultivaron en nosotros. Como te digo, yo me crié lo que es la mitad de mi vida en Quito, Ecuador, y la mitad acá. Estudié contigo también en la Guardia Community College en Queens, luego me mudé para acá, para Pensilvania, y pues tuvimos un gran apogeo de la gente que le gusta lo fresco, le gusta lo campestre. Más que todo después de esta pandemia, nos empujó mucho más a dar apertura a la finca. Bueno chicos, como decía nuestra querida amiga, aquí también te puedes quedar a acampar, y algo bacancísimo, disculparán que me echaron harina porque están jugando carnaval. Algo bacán aquí es que te puedes hospedar, y mira qué lugar tan bacán donde te vas a hospedar. Juanca, mira, aquí tenemos hospedaje. Esta es la Traila Large, donde caben de 5 a 9 personas. Que tenemos, sígueme por acá. Aquí ustedes pueden encontrar lo que es como un mini departamento. Pueden cocinar, tienen su nevera respectiva, tienen su microondas, su baño. Y para comer, ve, comedor. Qué bacano. Una oficina pequeña si necesita trabajar mientras está de vacaciones. Y también lo que es literas y una cama queen. A ver, vamos a ver las literas. Sí, esto es para los niños, ¿verdad? Vamos a mostrarles a los chicos. Miren, aquí pueden venir los niños, quedarse aquí, hospedarse. Por acá, miren la mini oficina que decía Iván. Y por supuesto, el comedor. Y más allá, hasta televisión, pero creo que ni han de usar aquí porque es la plena. Que, ¿para qué vas a hacer si estás en el campo con tantas cosas bacanas? Y esta es la matrimonial, digamos. Correcto, sí. Miren, qué bonito, chicos. Parece un hotel esto, ya qué hotel, miren, qué bonito. No, y sobre todo el trato que te dan los dueños es espectacular. Así que, chicos, tienen que visitar, pues sí o no, Yanni. Correcto, sí. Contamos con diferentes instalaciones. Esta es una de las tres traelas que tenemos. Y también rentamos lo que es la parte interna de la casa, todo el primer piso con una decoración campestre y un bar donde pueden estar cómodos con su familia y celebrar cumpleaños también. Eso, por ahí le vi ahí ya cantando también, ya le he visto ahí con la guitarrita al Iván. Oye, qué chévere, ñaños, la verdad te felicito, sigue adelante y pues vamos a seguir conociendo más de Delicias del Campo. Y bueno chicos, ñaña, me estabas contando sobre que en pandemia decidiste abrir ya la finca, porque tú ya estabas haciendo este negocio, ¿no? O sea, vendías queso, vendías huevitos. ¿Qué nomás hacías antes de la pandemia? Vendíamos, entregábamos de casa a casa, a familiares, amigos, que nos conocíamos y nos pedían repetitivamente cada semana. Entonces, pasado eso, la gente que ya estaba encerrada, cansada después de la pandemia, nos pedía que abriéramos la finca, en las cuales, como nosotros no teníamos ninguna experiencia en manejar la gente, en ver cómo era, cómo se iba a expandir magníficamente el negocio, optamos por hacerlo. Hubo muchas dudas al comienzo, pero gracias a Dios, la gente nos apoyó. La gente está aquí apoyando y visitándonos cada fin de semana aquí en la finca. Oye, ñaño, pero tú todo un influencer también, pues lo que hoy te veo en las redes sociales, moviéndote. Yo creo que eso te ayudó full también para que la gente visite. Yo sí te digo que eres un influencer duro aquí en el área 3-4 estatal, sería porque eres Pensilvania. Correcto. O sea, te has movido bien en redes. Sí, sí, nos ha ayudado mucho, créeme que el ser transparente con la gente nos ha impulsado. Siempre hemos sacado videos de lo natural, sin lo que es ocultar toda la verdad de dónde nosotros proveemos, qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, y más que todo brindar transparencia y humildad, que eso es lo que nos caracteriza en brindarle a la gente. La gente, nuestra clientela es 95% de New Jersey, y ahí poquito a poquito hemos ido escalando a hoy en día. Ahora ya tienes gente neoyorquina también que te visita, ya los jubes ya vinieron, me hicieron carnaval. Y no, loco, yo me voy maravillado de este lugar, me encanta, es súper chévere, loco. Te felicito, o sea, como ecuatoriano me siento orgulloso de que un ecuatoriano crezca tan grande, loco. Y te deseo lo mejor de los éxitos, y yo sé que ustedes que están viendo este video también le van a hacer muchos éxitos a Iván. Ñaño, invítales que te sigan en redes.
Yo le pagué a ti, Juan Carlos, yo le pagué a toda la gente que nos mira y gracias por darnos esta apertura y les queremos hacer la invitación a Delicias del Campo en New Jersey, que búsquenos en Facebook y podrán ver muchas cosas más. Nos hemos movilizado y también admiro mucho tu trabajo, quien apoyas mucho a los ecuatorianos y hoy en día es un honor tenerlos por acá y que visiten Delicias del Campo. Eso es, mi hermano, nos despedimos, por ahí me voy a ir llevando unos quesitos, unos huevitos para la casa. Gracias, mi hermano, gracias, él es un quiteño, un quiteño de corazón. Y aquí estamos dos ecuas, dejando a los ecuas muy en alto. Gracias. Así que, chicos, nos vemos en una próxima Ruta del Juanca. Una, dos y tres. Bienvenidos. ¡Delicias del Campo!